Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencista. Ella es una mujer extraordinaria dentro de nuestro tema Pro Empresa. Por favor, demos un fuerte aplauso a la chef Marta Ortiz. Corre video. Marta Ortiz Chapa, investigadora y conocedora de la realidad social. Posee un profundo amor por nuestro país y su cultura. Y eso la ha llevado a escribir varios libros de cocina y ha participado en varios festivales y congresos internacionales. Marta es reconocida como una de las 40 mejores chefs en el mundo. Ha sido nombrada por Forbes como una de las 30 promesas de negocios en México. Participó como juez en el programa Top Chef México y publica periódicamente en el diario The Huffington Post. Con ustedes, Marta Ortiz Chapa, empresaria restaurantera en México e Inglaterra, con su conferencia La Receta Maestra. Muchas gracias. Estas piezas de video las hice especialmente para ustedes y me gusta escribir mis conferencias, me gusta compartir mis experiencias y de eso se trata hoy, de compartir y de dar. Y después de este colorido despliegue de imágenes sazonadas con colores, texturas y música, el cual nos muestra platillos como imágenes explosivas que podemos tocar con la mirada, esta cocinera se presenta ante su público y, como es su costumbre, lo hace diciendo primero su nombre, Marta Ortiz, y segundo, lo mucho que le gusta ser mexicana, aún en estos tiempos de incertidumbre para quienes hemos dedicado nuestra vida al mérito. ¿Y por qué una receta maestra como motivo de una conferencia de este distinguido foro?
¿Qué características tienen las recetas maestras? Y finalmente, ¿cómo se aplica este inventario a ser empresario y, en mi caso particular, a ser mujer y cocinera enamorada del sabor nacional? Estas preguntas y otras reflexiones serán el hilo conductor de esta charla, a sabiendas que no hay platillo que se sirva sin que nadie lo pruebe, lo deguste, lo recuerde y lo guarde en su memoria. Es decir, el recuerdo anticipado. Como diría el poeta Rilke, quien afirmaba que además que todo ángel es terrible. Y como bien dicen que todo es personal y las historias de las series televisivas que tienen fuerza son las reales y no las ficticias, comencemos con la mía. El relato comienza con una niña curiosa, imaginativa, que creía que todo lo que existía tenía un sabor. Recuerdo salir al jardín y probar la lluvia, que sabía cielo y a nubes, un sabor primero y el otro después, para mezclarse con la degustación de vida. De igual manera probé las flores de mi jardín, de ahí su presencia en mis actuales creaciones culinarias. Distinguí los pétalos dulces de los amargos. Encontré que también hay flores picantes y otras que son pispiretas, porque unen notas y decibeles para que quieren y deben bailar en nuestro paladar. En el jardín encantado de mi infancia, degusté también el resabio de los tréboles, la hierba santa, los frijoles en capullo y germinados, las hojas de lote tiernas que me recordaban la enseñanza del Popol Vuh, que las mujeres y los hombres estábamos hechos de maíz. Con ello, mi fantasía infantil se volvió tan grande que si bien me hipnotizaba la lumbre de las hornillas, reflexionaba con pánico en que si me acercaba demasiado al fuego, este me cocinaría y me terminaría siendo un gran tamal esponjoso y humeante. Pero como no hay valiente sin miedo, el fuego se convirtió en mi amigo, en mi amante secreto. Le perdí el miedo y me percaté de que este aliado magistral todo lo transforma mágicamente en el acto de la cocción y en el devenir de las sazones. El fuego se convirtió también en mi alter ego y en mi conciencia, es decir, en el punto de partida de mi vida ahí inscrita. Ahora vivo para siempre entre azules y naranjas en lo que yo llamo la trinchera del fuego. Como parte de esa niñez y ya entrada en la adolescencia, inventé mi propia historia de México a través de su gastronomía. No había más, pero tampoco había menos. Todo tenía un referente culinario. Hernán Cortés se enamoró de la Malinche porque cuando la probó le supo a sal y le supo a sol. Me percaté que en México los héroes y sobre todo las heroínas no tenían sangre en sus arterias, sino tenían mole, que era lo que daba vida porque era especiado y pesado y de ahí su valentía. Nuestras monjas, recluidas en conventos, convirtieron la libido en la sublimación del sabor, inventando moles, adobos poderosos, pipianes de jade, panadería como besos de duque que aman con pasión los labios de las damas dulces y alocadas con sus merengues y grajeas cual encaje y tul. En esta historia, escrita de guisados, la conquista no tuvo el propósito de la evangelización y la expansión del poderío de España, cuyas arcas se llenaron de oro y plata, sino también se explica por los ingredientes traídos del viejo mundo conquistador y a la vez conquistado, que encontraron tierra fértil en la Nueva España. Así los conquistadores europeos trajeron consigo el trigo, los animales que serían proteína y viandas, caña y azúcar, con su consecuente adicción a las golosinas. Estos ingredientes se unieron con el ajonjolí y las distintas harinas en un matrimonio impuesto y conveniente con los chiles autóctonos, los nopales que se defienden con las espinas, los frijoles, el cacao, el amaranto y la sangre derramada para construir, mucho tiempo después y con maravillas culinarias, una nación con el mayor de los tesoros,
del mundo, la soberanía del sabor. Así que esta cocinera fue bendecida, por lo menos de inicio, para dedicarse a esta noble causa, la unión del viejo y el nuevo mundo, todo a través de una cuchara, es decir, la historia de nuestro paladar en un abrir y cerrar de boca. La cocinera creció y dibujó con torpeza, he de confesarlo, y sin ninguna malicia, la conciencia de que esta trinchera del fuego era un mundo hostil para nosotras las mujeres. La corona o el penacho, aunque estuvieran hechos de flores perfumadas y fueran dignos de una emperatriz, no se entregaban tan fácilmente a quien llevaban las enaguas bien puestas. La prensa replicaba y embelesaba a los caballeros águilas con filipinas y dagas filosas. Las mujeres, un poco atrás, o un mucho, guardando la distancia, aunque por naturaleza la cocina es una gran matriz. Era nuestra desde tiempos insondables, y como lo había soñado y acariciado, era un espacio de libertad, porque ahí gobernábamos como brujas y hechiceras a los elementos necesarios para la cocina y la alquimia, los aires y el viento, el agua y su poder sanador, la tierra madre de muchos ingredientes y el fuego regenerador. No obstante, mi misión, la primera de esta receta maestra, era romper con lo que yo llamo en mis términos y en mi glosario, el techo de caramelo. Mi vida profesional comenzó con un amable y noble joven de origen francés. Aprendí con él que por encima del sabor a lluvia, del salado sol y los polvos de estrella, uno de los mejores ingredientes de la cocina y de la receta maestra es la consistencia. Es decir, una y otra vez, volver a medir la masa, hornear y vigilar. Se quemó y él me decía: no importa, Marta, hazlo de nuevo, hasta que el dorado de esta masa sea perfecto y propios y extraños lo confundan con el oro. Con su mandato cual orden imperativa de receta, aprendí esta idea de perfección. Sé que sonríes en el mundo ideal de los sabores perfectos que solo tú mereces hoy y siempre. Te honro y te agradezco. Me regalaste el método, es decir, la consistencia debido, el empeño y el esfuerzo. Nuestra oficina de asesoría era exitosa en un México pujante. Éramos parte de un país que comenzaba a tener un sitio en el mundo. La historia mexicana comenzaba a platicarse y nuestra soberanía de sabor a admirarse. Hicimos eventos, restaurantes, comidas, recomendaciones de vinos y copas de cristal. Nuestro despacho se asemejaba al Palacio de Bellas Artes, territorio mexicano con un guiño francés. Lo entendí bien. Debías partir a cuidar a tus padres y regresar al territorio de las salsas perfectas de pimienta hechas con la reducción de vino de Borgoña y crema espesa. Después me quedé sola, pensando que era el momento justo para comenzar la aventura de partir en mi pequeña barca de madera entre olas, tormentas, tiburones, corales y arrecifes, brisas de felicidad y de dolor, y con esto, sabores felices y amargos por venir. Decidí el lugar propio, ya no era para otros, convertirme en mi propia asesora y consultora, y en mi traductora de sueños con los pies en la tierra y las alas bien puestas. Fundé mi propio centro ceremonial. Lo bauticé con el poder más alto. Lo llamé Águila y Sol. Nunca he deseado tener que decidir entre uno y otro, es decir, Águila o Sol. Solo tenía la opción de ganar en este volado, pensando en el origen mexicano, en la realeza de un águila que es el único animal que vuela solo y mira con desafío al sol, que es el astro invicto y el dador de vida. Y qué mejor que reunirlos para producir mi propio inventario de sabores, colores y música al paladar. Todavía escucho los buenos consejos. No te equivoques, la cocina mexicana es de casa. Nadie va a probar un mole en manteles largos y mucho menos con burbujas provenientes del champán. Mejor piensa, porque lo sabes hacer, en una fórmula más fácil,
en un plan de negocios más certero y probado. El mundo es de quien replica con más fuerza, me decían. Pues no. La insistencia de una cocinera obstinada que no quería amalgamar jitomate y albahaca y se decía, quiero chiles, cacao, maíz, vinos salinos del territorio nacional en copas elegantes de cristal. México debe saber a gloria y no solo eso. Cada color y cada sabor debe ser como un trazo para utilizar los platos como lienzos. Las flores de mi niñez estaban presentes y sobre todo las pícaras y las pispiretas, las arrojadas, las que enchilan y no se olvidan, las que son inmortales en el recuerdo. La historia es bien sabida y probablemente olvidada. Como en el calendario azteca, la cosecha fue enorme. Los vientos soplaban a favor. Yo me amarré con fuerza mi falda larga y mi mandil y puse en práctica mi ingrediente predilecto de la receta maestra, que es la consistencia. Y tuve días de mesera, de recepcionista, de cajera, de valet de estacionamiento sin mucho éxito y ninguna propina, y hasta el elemento de seguridad. Así que disfruté de cada momento. También en mi laboratorio de alquimia y arte me gustaba coronar el famoso pato con mole negro con un penacho de plátano para recordar la corona arrebatada. Pero confieso, era inocente y me dejaba llevar por una especie de arrebato sobre lo que creía que me correspondía. En mi idea de equidad de género, otorgué trabajo a otras mujeres, como jefas, patronas, mandonas, y lo digo por la sinfonía compartida en la trinchera del fuego. Todas las personas en este centro ceremonial y restaurante eran el viento bajo mis alas y el brillo de la fiereza de mi mirada. He escrito para recordar en forma de novela los mil y un platillos que inventé desde la tradición culinaria mexicana. Esto nunca debería determinar, ya que el hechizo, la palabra y los sabores adormecidos tenían futuro. Les faltaban muchas noches y muchos soles por mirar y saborear. Dado el prestigio que antecede al éxito y la posibilidad de reinversión y mejoramiento de servicio, en conjunto con la sana ambición de esta cocinera, tomé la decisión de que el águila debía volar a otro espacio más digno, pero con la misma ceremonia. Construí un nuevo recinto donde una marca mexicana se elevaba con justicia por su propia naturaleza, fuerza y linaje sobre una marca francesa de fulgor global. Cuánto gusto, cuánta alegría, cuánto trabajo, cuánto arrojo, sin saber que el horror y la hiel comenzaban a filtrarse y a ser parte de este guisado. Convoqué a un gran arquitecto en la parte final de su vida a inventar colores conmigo y darle dirección a mi idea de belleza y dignidad para mi nueva colección de platillos. Más arte, más sabor, era mi mantra. La base de un negocio con un título de película. Misión imposible, pero misión cumplida. En mi memoria están el brillo de las porcelanas, el calor de la cocina, la alegría de mis cocineras jefas, desafiando la regla de oro de la promoción. Ni siquiera convocamos a cortar un listón de inauguración de los nuevos sabores nacionales. Una y otra vez, en un parpadeo, mis coleccionistas de platillos llegaban a este recinto de luz propia a disfrutar de un México de cara al mundo. Una idea moderna de gastronomía que en una cocinera agregaba de nuevo otro ingrediente a su receta maestra, y este era la valentía. Era mayo, mes de madres, maestros, flores, cuando abrimos este hermoso portón de madera. Poseíamos el lujo, palabra que utilizo en el sentido de innovación, distinción, originalidad y elegancia. Añadimos a nuestro escudo nacional una galería que exhibía a manera de museo las artesanías de la mesa bajo la tutela de grandes artistas, en pro de una cultura moderna y del apoyo real a las comunidades. Tiempo, mentoría, enseñanza y bienestar económico.
dibujábamos círculos virtuosos de los cuales yo era una devota. Ahí, en esa esquina de Polanco, celebrábamos a gritos con un menú trigarante que otorgaba calidad, belleza y servicio a nuestras fiestas nacionales a manera de las tres garantías. Inventamos para noviembre con un sentido de vocación hoy algo tan de moda como el menú negro. Es decir, todos los platillos contenían ese color y anunciaban con sus pinceladas sabores profundos y magnánimos. Celebrábamos el Día de Muertos trayendo a la vida, con viandas, chichilo, a nuestros antepasados y a los que ya no están, con ofrendas enormes como lo obliga la tradición. También celebramos la independencia gobernada por una mujer. De ahí las piñatas que adornaban las posadas, que sabían a ponche y se quebraban en el nombre del cielo. Decidí con mi encantador equipo no cerrar las Navidades para repartir después del Año Nuevo roscas de reinas magas, con todo y muñequita, y que nuestros comensales, que me miraban con sorpresa y con un poco de enojo por quebrantar la tradición. No terminó ese mes de enero con el número infinito 8, cuando el águila fue flechada y cayó del cielo con comensales dentro de su reino y sin previo aviso. El personal administrativo de la delegación, hoy alcaldía, con el nombre de un independentista como Miguel Hidalgo, sonó las campanas y decidió clausurar este recinto por falta de un solo lugar de estacionamiento. Todos salieron, personal y comensales. Mi mente estaba poco clara con el tremendo golpe por la espalda. Sabores exaltados y amargos. El águila herida y el sol no podía verse por la tormenta que se avecinaba. Cayeron rayos cargados de envidia y mal espíritu. Del águila caída, todos quieren penacho. Esa noche recibí la visita y el abrazo enérgico de una gran amiga, que hoy es un gran personaje mexicano, que me vio llorar. El dolor era tan profundo que me preguntó, tomándome por fuerza con el brazo, ¿y tú, por qué lloras? Le contesté, porque lo perdí todo. Recuerdo sus palabras como si me explicara otra vez una receta. Tú no perdiste nada, lo traes puesto. En ese y ahí encontré otro ingrediente de la receta maestra, el reconocimiento de nuestro arsenal emocional, la fuerza que nos lleva a levantarnos. Como las águilas de forma simbólica, me fui a una cueva, me arranqué las plumas que me quedaban, me desprendí de las lastimadas garras y del pico para obtener, aunque fuera incipiente, un nuevo plumaje, uñas y voz. El asunto llegó a la prensa con un artículo internacional en el que se planteaba si había sido castigada o tratada mal por un error. La trinchera del fuego ardió hasta consumirse desde el rojo vivo hasta las blancas cenizas. Fueron 2 años de procesos legales para quien solo sabía hacer tortillas. Nunca hubo un arreglo económico, pero le debía más a mi dignidad el linaje de bruja o hechicera mexicana. Ahora la vida me llevaba a edificios de procuración de justicia, a notarios, abogados, a contadores, fiscalistas, licenciados en materia laboral, auditores, personal administrativo encargado del SAT y a la proclamación de la quiebra y la pérdida total del patrimonio, junto con la dificultad para pagar las rentas. El valor de cada peso y el peso de cada lágrima, la sazón de la injusticia, la herida al universo femenino de esta cocinera que ponía pétalos con maestría a las tortillas como ofrenda al disco solar. El dolor de una mentora con la promesa de seguir siendo guerrera de peso completo y de sabores excelsos. La mujer decepcionada de un sistema que no la quiso oír y mucho menos cuidar. El torbellino y la pérdida de lo ganado dentro de una apuesta a la escena culinaria propia, la lírica femenina mexicana. Todos estos ingredientes eran difíciles de amalgamar para crear una masa uniforme,
faltaba el ángel valiente, pues el horneado era imperfecto, a diferencia del dorado que se asemejaba al sol. Pasaron años de difíciles batallas y oficios pasajeros, que agradecí en esta huracán de vientos implacables. La cueva de esta águila era húmeda y las plumas pequeñas. Recordé y puse en práctica mi pequeño recetario de vida: a sembrar, a cosechar, a conseguir grandes ingredientes, a proclamar que todo es posible porque ya fue imposible, que la hiel no solo se pierde con el dulzor del azúcar, necesita la sal y compartir el pan con el zumo de los cítricos, los cuales deben estar frescos para que se pierda su ponzoñoso poder. Esta mezcla debe ser homogénea y oponerse al carácter amargo de los platillos del dolor. Gran aprendizaje culinario en tiempos difíciles y procesos muy largos de horneado. Ya lo dijo Neruda, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Pero con todo esto nació mi dulce patria, símbolo aguerrido de una amazona mexicana, con la llama de la patria en una mano y un sombrero preciosamente adornado con las flores comestibles que caen desde a este alto andar a los platillos. Mi arquitecto, el de los palacios mexicanos, ya no estaba en la tierra, acompañaba al ángel mentor en el cielo. No obstante, en esta patria, que ojalá sea dulce, los pisos son rosados, teñidos de grana cochinilla para mostrar la grandeza mexicana y así proclamar que si nuestro pasado fue grandeza, nuestro futuro también lo será. Siempre y cuando caminemos en una sola dirección, con una vida cívica, crítica y audaz. En suma, con una participación ciudadana en que pensamiento y acción, como los recetarios que practicamos a diario. El piso rosado tiene un ingrediente, destellos de oro, como recordatorio fugaz del sol y de su fuerza, y en contrapunto, sillas negras como el color de los moles y chichilos, en honor de la aristocracia del chile chilhuacle. Dentro de esta patria femenina y con el resguardo de puertas fuertes, se encuentra de regreso la trinchera del fuego, esa matriz de pensamiento creativo, culinario. Mis cocineras y cocineros esperan como músicos la primera nota de las comandas para trazar conmigo nuestras narrativas gastronómicas, que ahora con el paso del tiempo son más atrevidas. Nuestros platillos y menú hoy son para fantásticas y maravillosas, porque su propósito es honrar a mujeres surrealistas y valientes como Frida, Rosario, Katy, Leonora, Antonieta, entre otras, a quienes agradezco sus lecciones de vida sobre los lienzos y las páginas blancas, el papel fotográfico y por inventar el azul más azul para su propia casa. Ahora preparamos pequeños cuentos de sabores dotados de esperanza, como el menú pintado de rosa, cuyo propósito es ayudar a la concientización del cáncer de mama y brindar beneficio a nuestras queridas pacientes compartiendo sabores de solidaridad y amor. Aquí proclamo mi visión como cocinera, como chef, es decir, como jefa de regimiento, que es enseñar que la vida es generosidad, que tiene mejor sabor de boca y que va directo al corazón. Con malabares históricos, cierres de calles por remodelaciones de avenidas como Masaryk, por casi 2 años, escasez de ingredientes, alzas de precios sin explicación alguna, como la del limón, elecciones, alegrías, decepciones, vida vivida, experiencias, coleccionistas de platillos, corazones enamorados, corazones rotos, la dulce patria cabalga lista para lo que se venga, y como dice y enseña, que si pasa otra vez, volverá a cabalgar hasta que ellos se cansen o ella se muera. En este relato está el otro ingrediente de la receta maestra: descubrirse, enseñar y reinvertirse en el oficio. En este cabalgar despacio y a galope, la cocinera encontró cristalizado otro de sus grandes sueños: la conquista a la inversa.
llevar los relatos gastronómicos a la ciudad de los verdaderos palacios habitados por una reina y con tradición de primeras ministros. Entonar la canción de Ella Canta, restaurante mexicano en la ciudad de Londres, que hoy ondea su bandera, para seducir a los habitantes de esta ciudad con nuestro inventario de ingredientes, métodos y platillos. En la carta de platillos de Ella Canta se honra al cacao, cuyo origen es mexicano. No siempre se recuerda y, como diría un querido amigo, cuando se convierte en chocolate es belleza colonizada. Por otro lado, la coctelería tiene el nombre de los regalos comestibles de México al mundo, como aguacate, como la guanábana, el amaranto, el jitomate, la pimienta gorda, el maíz domesticado, el achote, el mamey y otros tesoros que se mezclan con los elixires de estas tierras, como el tequila, el mezcal y el sotol, para aclarar la garganta y que ésta proclame a gritos que vivan los platillos que nos dieron patria y libertad. Este particular restaurante tiene influencia de diseñadores como Escudero y los colores de Barragán. En el vestuario, respetando la majestuosidad de Alexander McQueen, cuyas princesas góticas coronan a nuestras vendedoras con flores y listones mexicanos. Ella canta, canta fuerte y canta bien. Y para terminar con el tejido y bordado restaurantero de los hilos de oro que nos unen a todos, muy pronto surgirá Filigrana, así lo bauticé, cuyo objeto será la preponderancia de nuestro cacao con sus espíritus de jazmín, chiles ahumados y oro, unidos con la mezcla perfecta del pan tradicional mexicano, como puerquitos, conchas, polvorones de colores, chinos, reguiletes, orejas, campechanas, novias, chilindrinas, pan de pueblo con hojas de zapote, pan de anís con nata, cajeta tatemada y gorditas de la villa, envueltas una a una en papeles de colores. Todos ellos y todas ellas acomodadas en la vitrina de un mundo ideal donde los algodones de azúcar cobijan las preocupaciones, desvelos y sazones de mis hermanos y hermanas de corazón, los mexicanos. Así que cocineros de su propia vida, que debe ser única e irrepetible. A lo largo de este relato personal de una cocinera que quiere compartir sus experiencias desde su propio lenguaje, los convoco a identificar y responder las preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Cuáles son los ingredientes de la receta maestra? La imaginación, la misión de vida, romper techos de cristal, caramelo desde mi ser mujer para otras, la consistencia cotidiana del horneado perfecto, la valentía y el arrojo, la innovación, la construcción del lujo como distinción y originalidad, probar la adversidad sin miedo a su sabor amargo, distinguir nuestro arsenal emocional, aprender a luchar con todas nuestras fuerzas como bandera y llevarla al más alto donde otros lo puedan ver, reinventarnos con nuestros propios sabores, plantear y ejecutar el crecimiento natural, lógico, dentro de nuestro oficio sazonado con otros. Ser críticos de nuestra sociedad y distinguir a nuestro amado país de un gobierno en turno. Lustrarnos las alas, aunque debamos arrancarlas y resguardarlas aún con frío. Y la más importante, que es la segunda respuesta a la pregunta, ¿cómo usar estos ingredientes? Contesto como siempre lo hago, con la palabra de honor y la palabra de cocinera. La vida sirve para regalar belleza. Gracias y hasta el próximo guisado.
Muchas gracias, Chef Marta, por tu valiosa conferencia.